En unas pocas generaciones, desde principios del siglo XX, hemos asistido a revoluciones sociales extraordinarias. El derecho al voto para las mujeres, la declaración de derechos humanos, el derecho a ejercer la preferencia sexual libremente o el derecho a interrumpir el embarazo, tienen sus matices, pero todas han sido luchas largas, con discusiones sociales muy intensas. Hoy en simbiosis con la psicología, con la medicina, con la ética, Hablaremos con Asunción Álvarez del Río de una revolución social que no todo el mundo parece estar entusiasmado en discutir, el derecho a decidir los términos de la muerte propia. Primero Michel Morelos nos presenta un conflicto tétrico, obstinación terapéutica contra suicidio asistido. Cuando actividades sencillas como bañarse, caminar o incluso ir al baño se vuelven complicadas, cuando nuestro más grande apuro deja de ser llegar temprano a una cita y se convierte en ponerse en pie en la mañana, los días parecieran que no tuvieran un final. En México se estima que más de 28 millones de personas padecen dolores crónicos, es decir, dolores que duran más de tres meses y pueden deteriorar considerablemente la calidad de vida. Para quienes experimentan esta clase de sufrimientos, existe el potencial deseo de querer ponerle fin, es decir, Optar por la muerte decidida. Esta voluntad no puede traducirse legalmente en una acción, ya que el Estado mexicano lo prohíbe. ¿Por qué a alguien que padece dolores extremos se le podría imponer la obligación de soportarlos, aun si ya no lo desea? Imaginamos a la muerte como una situación lejana, un acto inesperado. Sucede cuando estamos sanos y de repente, ¡pum!, nuestros latidos cardíacos se apagan, sin sufrir ningún tipo de angustia nos quedamos en un sueño profundo. Esta percepción es, lamentablemente, un escenario poco probable, pues de las más de 600.000 personas que en México fallecen cada año, más de la mitad necesitan cuidados para prevenir y aliviar su sufrimiento, debido a una enfermedad grave que compromete su bienestar, tanto de la persona como el de su familia, estima la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios. Al día de hoy, en más de 10 estados de la República se permite la eutanasia pasiva, es decir, rechazar tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida. La diferencia con la eutanasia activa es la provocación de la muerte del paciente por medio de acciones orientadas a acortar o suprimir el curso natural de la enfermedad. La muerte se puede establecer por el paro de las funciones cardiorrespiratorias sin posterior reanimación o por el cese irreversible de todas las actividades cerebrales. En los periodos previos a este evento, salvo para quienes fallecen por una complicación aguda, se deteriora de forma evidente y progresiva la condición general de la persona. ¿Qué actos desde diferentes ámbitos son necesarios para no alargar la agonía del paciente y asegurar su calidad de vida? Se habla hoy día en la Constitución de la Ciudad de México del derecho a una vida digna, que entraña, que involucra el derecho a una muerte digna. ¿Qué quiere decir esto? Una muerte exenta de excesivos sufrimientos y se pueden evitar. Una muerte que no sea el remate de una vida prolongada artificialmente. Una muerte que respete los derechos, las prerrogativas, la situación del paciente. La obstinación terapéutica es un intento de aplazar lo más posible la muerte al recurrir a un exceso de medidas durante el tratamiento del paciente, las cuales pueden no ayudar a aliviar el sufrimiento y en ocasiones contribuyen a aumentar el dolor. Justamente los avances de la ciencia y de la medicina. Me parece a mí que son los que han hecho como urgente y necesario poder tener estos recursos legales a que tú pongas un hasta aquí, allá no más tratamientos, ya no más sufrimiento y que tú puedas elegir tu propia muerte. Para 2020 se calcula que 9.8 millones de mexicanos serán mayores de 65 años y se espera que en 2050 rebasemos los 23 millones. Mientras tanto, la prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad renal, o la diabetes va en aumento y seguirá haciéndolo como resultado, entre otros, del proceso de envejecimiento. Cuando se llega a la conclusión de que con los recursos disponibles actualmente no es posible resolver una enfermedad, entonces hay que proveer cuidados paliativos para evitar el dolor, para no provocar la prolongación artificial de la vida. Esos son los avances médicos que nos pueden llevar a lo que solemos llamar una muerte digna. No obstante, hasta 2010, según el informe Care When There Is No Cure, desarrollado por Human Rights Watch, solo seis de las 102 facultades de medicina de México incluyen los cuidados paliativos en sus planes de estudio, y en dos de ellos, estos cursos son obligatorios. Existe un recurso legal en la Ley General de Salud para defender la decisión de las personas en contra de la obstinación terapéutica, el cual favorece la atención paliativa y los cuidados al final de la vida. El documento de voluntad anticipada es un instrumento otorgado ante notario en el cual el ciudadano manifiesta su decisión de que en caso de encontrarse en una situación de incapacidad y no tener la esperanza de que se le puede tratar o curar su padecimiento, no reciba ni resucitación, ni reanimación, ni apoyos de vida artificial o cualquier otro procedimiento para prolongar su vida. Todos los pacientes deberían tener la, el derecho de de decidir lo que quieren y de estar informados, pero realmente eso es relativamente reciente, antes era el médico el que decidía por ti y tú no tenías muchas posibilidades de decir nada. Aquí el tomador de decisión idealmente tienes que ser tú si estás consciente, si no pues tal vez tus familiares y por eso es buena la voluntad anticipada porque ahí tú dices quién en caso de tú no poder hacerlo podía tomar la decisión por ti, pero la información sería que tú sepas realmente qué tienes. Algo que no avala el documento de voluntad anticipada o alguna ley del Estado mexicano es el suicidio asistido, acción en la que existe un mutuo acuerdo entre el enfermo de un padecimiento irreversible y una persona que le ofrece conocimientos y los medios para acabar con su vida. La pena por esta práctica puede ser de dos a cinco años de prisión, dependiendo de la valoración del juez. Si alguien se da la muerte a sí mismo, no hay problema. El problema surge cuando no lo puede hacer por sí mismo y tiene que recurrir a otra persona. Y entonces la gran interrogante es, ¿es legítimo que ese señor que puede disponer su vida traslade esa disposición a un tercero? Ese tercero, si dispone de la vida del paciente o de quien quiere morir, se encontrará sujeto a ciertas consecuencias penales, como actualmente ocurre en la legislación penal de la Ciudad de México y no se diga en la federal. Esa es la gran pregunta que no tiene hoy día una respuesta uniforme ni en México ni en otros países que se han ocupado en la materia. Si no se legisla sobre esto, las personas que no quieren ya seguir viviendo por dolor y demás, pues van a intentar cualquier cosa y no van a intentar el mejor camino para ellos y lo van a intentar de la manera más dolorosa a lo mejor. Si, si, si fuera estuviera abierta la posibilidad de que lo hagas legalmente, pues un médico te puede aplicar una sustancia que sea la que más conviene, porque no te va a provocar dolor, porque no te va a, a tener una secuencia y porque realmente va a terminar con tu vida que es lo que tú quieres. Urge abrir el debate público informado respecto a este tema y procurar que deriven el mejoramiento de las políticas públicas. La muerte digna no necesariamente tiene que ver única y exclusivamente con los pacientes de enfermedades graves y terminales. Puede tener que ver con otro proyecto de morir, de morir adecuadamente, dignamente, sin sufrimiento, cuando la gente ha resuelto privarse de la vida. Que hubiera un registro de voluntades anticipadas, porque si tú firmas tu voluntad anticipada, pero resulta que nadie sabe y no está registrada en ningún lado, si te accidentas, no sé, en Puebla y vives en México, pues igual nadie va a saber que firmaste ese documento, entonces la idea sería que hubiera este registro nacional de voluntades anticipadas ahora, en este momento, y seguir trabajando en el sentido que hemos estado trabajando de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Es seguro que todos vamos a sufrir en algún momento un tipo de dolor. Sin embargo, tener la posibilidad de decir hasta aquí, cuando ya no hay solución, es una alternativa que se debe poder discutir. Y sin embargo, se discute poco, o por lo menos no muy públicamente. Alguien que lleva años discutiéndolo está con nosotros hoy, Asunción Álvarez del Río, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, Asunción. Muchas gracias, un gusto. Ayer hice un experimento, hice una búsqueda en YouTube con tu nombre. Asunción Álvarez del Río, 317 resultados. Luego puse eutanasia y México, más de 14 mil resultados. El tema, parcialmente, como quiera que sea, se discute. Y sin embargo, tú has escrito en uno de tus artículos que hay información insuficiente sobre lo que piensan los mexicanos acerca de la muerte médicamente asistida. ¿Se discute entonces, pero se discute mal? Se discute poco. Se discute, es un tema que aparece y desaparece. ¿no? Y cuando aparece, porque hay. Aparece porque hay una película que trae el tema eh, para la sociedad, aparece porque hay una iniciativa en que trae el tema, eh, se discute y se hacen encuestas así informales o más y, y la gente opina. y después yo creo que también hay intereses para callar el tema. Pero antes de que veamos los intereses para callar el tema, cuando dice se discute y la gente opina, sí. ¿se discute en círculos más bien estrechos y lo discute poca gente, no? Sí, claro, se discute en el ámbito académico, principalmente es donde se ha discutido. Pero es un tema social, es en, un es tema garantizado social. Que nos va a tocar a y todos. Y se tiene que ampliar, por eso cuando se entrevista en las calles y se empieza a preguntar qué opina uno se sorprende de que yo me sorprendo muchas veces de que hay gente que está más a favor de lo que uno pensaría. ¿A favor de qué específicamente? A, a favor de tener la opción de poder tener la ayuda de, al, de un médico para que te ayude a morir si por la enfermedad que tienes es lo que quieres. Fíjate cómo cuando te pregunté a favor de qué específicamente tuvo que venir toda una retrella de sí. palabras porque encaja con lo que tú dices. Sí. Hay información insuficiente sobre lo que piensan los mexicanos, entre otras cosas porque necesitamos más información para pensar bien sobre el tema. Te pregunto entonces, ¿de quién es obligación recopilar esa información que tú encuentras que es insuficiente? ¿Obligación? Es, tiene que ser responsabilidad de alguien, estamos hablando de políticas públicas, de políticas de salud pública. Bueno, yo creo que tendría que ser, eh, como, pues no sé, yo diría que es obligación de la sociedad, o sea, en parte, o sea, estamos los que representamos, yo me ocupo de este tema y a mí me interesa y... Y, y como es un tema de la sociedad, yo creo que es algo que tiene que venir de la sociedad. Pero eso es fuente ovejuna, termina no siendo nadie, terminamos siendo todos, termina siendo insuficiente la información. Si es algo sobre lo que se tiene que legislar, Ajá. sobre la base de información que viene de las ciencias médicas, ¿no tendría que haber responsabilidad del sector salud, por un lado, y del sector legislativo, al que le sobran comisiones y dinero para hacer estudios? Sí. Sí, pero el problema es si le interesa realmente investigar sobre un tema que hay que decirlo, es controvertido y polémico, y a los legisladores y al gobierno igual no le interesa comprometerse con él, porque no es nada fácil. No, no es nada fácil. Es muy difícil si la cosa se plantea en términos de sí o no, es sí. muy difícil. Entonces vamos a jugar a plantearlo un momento en esos términos, sí o no, porque en contra de lo que vimos. Bueno, no en contra, pero más allá de lo que vimos en el reportaje que tiene el límite de tiempo que tiene, no todo apunta trivialmente al sí, si sí es una buena idea y sí, si sí estoy de acuerdo. Empecemos por lo que se supone que es el principio de la profesión médica, el juramento de Hipócrates. Uh -huh. Tiene sus riesgos porque estamos hablando de hace miles de años, pero el juramento de Hipócrates dice, a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada. Uh -huh. Dice otras cosas. Afortunadamente hay una versión moderna del juramento claro. de Hipócrates, que es la Declaración de Ginebra, que revisa la Asociación Médica Mundial cada X tiempo. Cito la revisión de este año, de 2017. Mantendré el mayor respeto a la vida humana. A esto se compromete todo el mundo que entra en la profesión médica. ¿No hay que concluir entonces que toda forma de muerte asistida va en contra de los principios de la medicina? Pues es lo que hay que revisar. ¿Por qué? Yo creo que la medicina está a favor del paciente, de beneficiarlo. Y hay situaciones en donde para el paciente representa más daño seguir viviendo que ya morirse por, lo que, por la situación en que está. Y por ahí eh, decía, escuchábamos en una de las entrevistas al doctor García Ramírez que decía, ¿se vale pasar esta responsabilidad a la otra? Hay que decir que quitarse la vida no es nada fácil, quitársela bien, quitársela sin dolor, Poder despedirse acompañado de la familia no es fácil. Se necesita una ayuda especializada que conoce de los medios adecuados para que la muerte sea precisamente sin dolor. Y además, no solo por eso se piensa que el médico puede dar esta ayuda, sino porque esta ayuda se solicita en el contexto de la atención médica. No es cualquiera que... Por situaciones por las que sufre en la vida, viene y dice: Quiero que me ayuden a morir. Es cuando se llega al límite en la atención médica de lo que se le puede ofrecer a ese paciente. Primero para curarlo, luego para aliviarlo. Luego, cuando ya no se puede ninguna de las dos cosas, algunos pacientes, eso es muy importante enfatizarlo, dicen: Yo lo que quiero es morirme, ayúdenme claro. a eso. Vamos a regresar al asunto de que se da en el límite de la atención médica, solo vamos a hablar dentro de un minuto. Pero recuperando esta noción de si se vale o no trasladarle la decisión a un tercero, a veces ese tercero involuntariamente o sin que nadie se lo haya trasladado explícitamente es el médico. Entonces es muy interesante un estudio que hiciste tú con algunos colegas tuyos sobre la percepción que tienen los médicos. Uh -huh. Lo hiciste aplicando un cuestionario a más de 2.000 médicos en nueve hospitales regionales de LISTE, sí. pero les presentaste dos escenarios. Un paciente con una enfermedad eh, terminal con sufrimiento intolerable o un, pase, un paciente en estado vegetativo persistente con poca esperanza de que regrese. Tu artículo dice, el grupo de los eh, que contestaron se dividió en partes casi iguales, con 40% a favor y 40% en contra de la idea de ayudar a morir al paciente y 20% indecisos. Uh -huh. Si menos de la mitad de los médicos está a favor, ¿qué futuro tiene esta idea? Pues yo creo que hay que seguirla revisando, porque esto es algo que es una constante en muchos países del mundo. Este es un tema de la sociedad, decíamos, ¿no? O sea, finalmente, sí, los médicos intervienen y su opinión es muy importante, pero digamos que todos los que se van a morir y puede ser que quieran ayuda, pueden ser médicos o no médicos. De hecho, los pacientes médicos no necesitarían no. la ayuda eso es muy importante tomarlo en cuenta porque los médicos se oponen pero es que ellos no necesitan que sea legal y cuando les preguntas si ellos optarían por ello los porcentajes de respuesta no corresponden no a corresponde. cuando les preguntas si están a favor de que alguien Exacto. más lo haga. sí y la sociedad en su mayoría en México también gracias a una encuesta que acaba de hacer la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, también una mayoría que está a favor, un 70%. Bueno, contrastemos eso con un estudio que tú citas, aunque no se hizo aquí, sino que es de Estados Unidos, que ve el tema, pero desde el punto de vista de los pacientes. Esto es muy interesante, tomaron 600, un poco más de 600 pacientes en estado avanzado de cáncer, cáncer terminal. Y la pregunta que les, que les plantearon era si tener discusiones sobre la muerte, ese es el término que usan, sí. el término de la vida, si los haría sentirse más deprimidos, más angustiados. Los resultados es que no mostraron más inclinación a depresión, sí mostraron mayor inclinación a firmar órdenes de no resucitación y sí le dieron mayor valor a eh, la opción de cuidados paliativos sobre la opción de prolongación de la vida, claro. pase lo que pase. Vale extrapolar entonces estos resultados y es arriesgado, pero vale extrapolarlo a que si se les ofreciera la opción de muerte médicamente asistida, entonces probablemente tendrían más inclinación a aceptarla. Lo que pasa es que hay que entender, hay que la gente en general quiere vivir, digamos. La gente, si se permite la muerte médicamente asistida en cualquier lugar, no es que la gente se va a volcar a eso. La gente quiere vivir y quiere tener una salida de emergencia garantizada. Uh -huh. Si las cosas se ponen muy mal, yo quiero tener la seguridad de que puedo poner, sobre todo si soy alguien que quiere tener control sobre la vida, que quiere seguir eligiendo, quiero tener la garantía de eso. Si tengo cuidados paliativos adecuados y puedo seguir disfrutando lo que me da la vida, adelante. Pero si eso llega a un límite, necesito tener desde antes la tranquilidad de que también va a estar bien la forma en que me voy a morir. Exacto, lo sí, lo no, que dificulta termino. esto es que en, en general no queremos pensar en la muerte. Entonces no pensamos en todo esto y en todo lo que debemos de querer que exista para cuando estemos en esa situación, si es que nos encontramos en una situación de atención médica, que es en la que se encuentran la mayoría de las personas cuando mueren. Porque bueno, no sé si unas la mueren de repente, otras por accidente, pero casi todos cuando se enferman van al médico, se quieren curar y se quedan en la atención médica. Y las personas de edad muy avanzada, por todas las complicaciones, uh -huh. también están recibiendo atención médica. La mayoría fuera, de las Pero personas. fuera de los parámetros que tú pusiste, no todo el mundo tiene sufrimiento intolerable por una no, enfermedad terminal, no, no todo el mundo está en estado vegetativo. No, claro. Tenemos que examinar qué pasa con toda una porción que claro. probablemente es la mayoritaria que sí. no encaja en esto. Bueno, entonces tú has mencionado varias veces los límites, examinemos explícitamente los límites. Tú en el estudio que cité pusiste límites muy claros en esta encuesta a médicos del ISTE: enfermedad con sufrimiento intolerable, estado vegetativo. Pero en otro artículo tuyo, que se titula Eutanasia y suicidio médicamente asistido, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Esa pregunta es muy intrigante. Dices, además, hay personas que están sanas, que también quieren contar con esa ayuda para morir. Saber que existe la salida de emergencia, lo acabas de decir. Saber que existe la salida de emergencia da tranquilidad para vivir. ¿Por qué no aplicaste preguntas relativas a estas personas en la encuesta a los médicos? Bueno, porque era un. Era... En esa encuesta a los médicos, que además con mucho orgullo digo que participé, la dirigió el doctor Rubén Lisker. Uh -huh. un, un honor trabajar con él. Pues se trataba de investigar dos puntos concre concretos que le correspondía a los médicos para tener una idea en términos de números de cómo estaban las opiniones de los médicos. Entonces, pues no, esto fue otro artículo que surgió después, otro problema que. Ya, yeah, pero, pero tiene fondo, porque si vemos la, entre comillas, letra chiquita del sí. artículo, o sea, nos metemos al siguiente nivel de resultados, eh, dice que aproximadamente 40% estuvo a favor, pero explícitamente de interrumpir el tratamiento. Cuando a los médicos se les ofreció dos otras opciones, inyección letal, o, o administrar drogas que van a provocar la muerte, entonces solo 14% de los médicos se manifestaron a favor. Uh -huh. Muy pocos médicos van a querer asistir a pacientes no terminales. Eso es la conclusión, ¿no es cierto? A ver, es que yo, por supuesto que para que alguien esté dispuesto a ayudar a morir a alguien, y así lo establecen los lugares en donde está permitido, el médico tiene que decir. En esta situación se justifica que ayuda a morir. Entonces, a y, lo mejor y solo no necesariamente se justifica con pacientes en estado terminal. No. No, y ahí sí varían las leyes. Por ejemplo, tú ves Holanda y claro Ajá. que no establecen que tiene que ser paciente terminal. Lo que es muy interesante es que establecen que tiene que ser un sufrimiento intolerable desde la perspectiva del paciente. Pero eso no es lo que encaja en la descripción que tú hiciste. Hay otras personas que están sanas que también ah, no. quieren contar con ayuda para morir. Soy yo. Soy yo que cuando llegue esa situación uh -huh. me interesa que exista la opción, a lo mejor ni la voy a necesitar. Pero la gente, dada la, la forma en que muere la gente, a la gente le preocupa encontrarse en esa situación. Y no es que yo diga, me voy a esperar para pelear por eso. Uh -huh. O sea, digo, no lo hago solo por mí, pero me parece que como sociedad es importante tener garantizado... Que cuando nos encontremos en esa situación, que puede ser la semana que entra, la verdad es que no lo sabemos, sí. o puede ser dentro de mucho, que estén todas las opciones para que la gente muera lo mejor posible. Examinemos el que yo tendería a pensar que tal vez es el verdadero límite, que explica esta discrepancia entre 40% de médicos que estarían dispuestos a desconectar los aparatos y cae a 14% cuando tienen que tomar un papel más activo. El verdadero límite lo escribiste tú en, en tu artículo de ¿Cuál es el problema? El grado de creencia religiosa claramente influyó en las respuestas de los médicos. La religiosidad es consistentemente un factor de protección contra la muerte médicamente asistida. La discusión entre los médicos no es científica, es fundamentalmente ideológica claro, o religiosa. Pues, claro, también tiene sus valores, sus creencias y algunas son religiosas. Pero en este contexto tienen se pueden dar el lujo de no comportarse como científicos. Mira es que nuevamente yo creo que de donde sirve mucho reflexionar es de la experiencia que hay. En ninguno de los lugares que han dado el avance para mí es un avance y ya quisiera yo para nosotros de permitir esta opción está establecido que así como es una opción que libremente eligen unos pacientes y otros no los médicos no están obligados. No, por supuesto que no. Es una opción porque, porque, claro, es que no es que haya un dictado científico que diga tú tienes que ayudar a esto, no. Es, es una cuestión en donde estamos revisando, digamos, como principios muy arraigados en donde nunca se debe ayudar a morir a alguien y justo las situaciones en que la gente vive y llega al final de la vida hace que esto se tenga que revisar y decir, de veras nunca. Pues sí, a veces es lo mejor, ¿no? Bueno, eh, pero si tus creencias, médico, no te lo permiten, No, pues, eso está no. claro, pero el problema es que apenas 14% se manifestaría a favor. Entonces, si esto fuera una opción, instrumentarla sería una complicación posiblemente en parte. Ajá. Porque cuando dices pero lo Pero yo creo que tiene que ver. Sí, Recuerdo tiene. en las encuestas que se, que mientras fuera ilegal, hay muy pocos que estarían dispuestos a hacerla. Cuando se porque hay otros estudios. Cuando se plantea, bueno, ¿y si fuera legal?, aumenta notablemente la respuesta de los que estarían dispuestos a hacerlo. Hagámosle un último examen entonces a esa gran parte de la población que tú describes como esas otras personas que están sanas y que querrían tener una, una opción, pero veámoslo desde la investigación científica que posiblemente no se ha hecho. Ese es el sentido de la pregunta, porque. Un punto que no hemos tocado tú y yo en esta discusión es que el suicidio se ejerce, es real, y la gente que se suicida lo hace en condiciones que están muy lejos de ser lo, lo, mayoría, lo mejor posible. La mayoría. ¿Qué sabe la psicología sobre el proceso por el que pasan los que terminan siendo suicidas cuando deciden Mira, que se quieren suicidar? Para empezar hay un problema que es importante señalar. La palabra suicidio tiene el problema de que abarca situaciones muy diferentes, quiere decir quitarse la vida. Y en un extremo van a estar los que piden la eutanasia, los que quieren el suicidio médicamente asistido, en donde han reflexionado, saben muy bien lo que están pidiendo y toman una decisión racional y quieren una buena muerte. Y están los que responden a una situación quizá de... Una psicopatología de una situación de desesperación. Pero, ¿qué tal la y también se llama suicidio, Pero, es muy diferente. Déjame interrumpirte porque se nos acaba el programa. ¿Qué tal la gente que no tiene una psicopatología, no atraviesa por ninguna crisis, tiene conciencia de que tiene un riesgo que tal vez no quiere afrontar de estar en la situación que hemos estado discutiendo tú y yo todo este tiempo? Ajá. Y quiere decir racionalmente ah, okay. yo quiero asegurarme de que no llego allí. Bueno, yo le deseo, yo le deseo que pueda hacerlo con los mejores medios, porque se lo merece. Pero los mejores medios, ninguno de ellos es deseable, en la, en la situación actual. Los mejores medios son los medios médicos que te dan una muerte sin ningún dolor. Por eso, pero si yo estoy sano y tengo la edad que sea, porque mandemos esto al, al caso extremo de la libertad, sí. la edad que sea y voy y digo... Llegado un momento yo voy a querer decidir morir, aun si no estoy hecho un vegetal, aun si no tengo una enfermedad terminal, pero quiero hacerlo en condiciones que sean civilizadas. Uh -huh. La pregunta entonces sería, en un futuro que no sea de un siglo en adelante, para la generación que nos sigue, ¿va a haber esa opción? Yo en creo México? que hay una tendencia, en México estamos un poco más atrasados, pero tenemos que hablar muchísimo más de esto. Pero yo creo que hay una tendencia mundial y se expresa en las sociedades. Hay unas que hablan más abiertamente de eso. Se expresa en las asociaciones que defienden el derecho a morir con dignidad, o Right to Die Societies, en diferentes partes del mundo, de decir, okay. eh, no, no hay que limitarlo al contexto de la atención médica. Ok. Asunción Álvarez del Río, vamos a tener que dejarlo ahí. Muchas gracias. A ti.